El puente Benjamin Franklin, conocido originalmente como el Puente del Río Delaware, es un imponente puente colgante que conecta las ciudades de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, y Camden, en Nueva Jersey, cruzando el río Delaware. Inaugurado en 1926, se destaca por su arquitectura y su relevancia como ruta de tránsito entre ambos estados, siendo uno de los principales puntos de conexión en la región. Además de su importancia histórica, el puente ofrece vistas panorámicas del río y del paisaje urbano, atrayendo tanto a conductores como a peatones y ciclistas. Conecta el centro de Filadelfia con Camden, NJ, inversión inicial, $45.2 millones, inicio de la construcción, 6 de enero de 1922, apertura al tráfico, 1 de julio de 1926, tráfico bidireccional en 2023, 35.7 millones de vehículos, número de carriles. 7. Modos de transporte. 3. El puente ofrece carriles vehiculares, la línea de tránsito PATCO y una pasarela peatonal. Ancho, 128 pies en total, 77 pies 10 pulgadas para los carriles de circulación, de borde a borde, longitud, 7,456 pies, de estribo a estribo, ancho del canal navegable, 400 pies, profundidad del canal navegable, 40 pies, peso del acero estructural, 61,700 toneladas, tipo de fundación, cajones, pilares principales, y zapata corrida, pilares de acceso, tipo de conexión, remache en taller y remache en obra, superficie de la calzada, asfalto, tipo de pintura, alquídica de puretano. Al llegar al puente Benjamin Franklin, recorrí toda su extensión de punta a punta, disfrutando de la experiencia de atravesarlo a pie. Desde arriba, pude observar el paso de los trenes de la operadora ferroviaria PATCO que circulan por debajo del puente, añadiendo un toque dinámico al paisaje. Además, presencié el tránsito de algunas formaciones ferroviarias, lo que hizo del recorrido una experiencia aún más interesante y completa.
Debajo del puente Benjamin Franklin circula la línea ferroviaria de la empresa PATCO, que conecta Filadelfia con Lyndon Wool, Nueva Jersey. Este servicio permite a los pasajeros combinar fácilmente con los trenes de NJ Transit en Lyndon Wool, facilitando el traslado hacia destinos como Atlantic City.
Tras cruzar el emblemático puente Benjamin Franklin, me dirigí a la estación City Hall, operada por la empresa ferroviaria Patchco, para tomar uno de sus trenes. Mi recorrido tenía como destino la estación 12TH/13TH Loukas TST, permitiéndome experimentar el trayecto subterráneo que realiza el tren bajo el puente, una conexión clave entre Filadelfia y Camden que destaca tanto por su infraestructura como por su relevancia en la movilidad urbana de la región. Market Station next. Connections with Market Frankfurt and Rich Avenue Subway, the flat, and passes to Pennsylvania Convention Center. Thank you.
escape the market.